Mal inicia el año en el Partido Revolucionario Institucional. Mal, muy mal, la pasaron en la temporada navideña una veintena de trabajadores del PRI en Aguascalientes, quienes se quedaron sin aguinaldo por orden de la dirigencia local del partido que dice abanderar las grandes causas sociales. Por supuesto que ello no ocurrió en la cúpula, donde los sueldos autoasignados y las prestaciones son generosos, muy generosos, ¿no? A quienes el PRI estatal desamparó en esta Navidad fue, como siempre, a quienes están en los niveles más bajos y quienes menos ganan. El velador, la recepcionista, gente que hace el aseo y personal de asistencia se quedó con las ganas de llevar a su mesa siquiera un pollo. Ya ni pensar en los manjares que Kendor Macías, Leslie Atilano y demás pandillas sí disfrutaron. Lo más grave es que este es el segundo año que a los trabajadores del PRI que menos tienen les es negado el más elemental aguinaldo, por lo que no falta quien está listo para presentar una denuncia formal, como si al PRI de Aguascalientes le faltaran broncas legales. Por cierto, conocedores de que no han arreglado su situación jurídica con el uso del edificio que no es de ellos, ni firmado el nuevo fideicomiso, ¿se atreverá el PRI a realizar actividades de campaña en su sede por la cual no pagan todavía la renta, con las consecuencias legales que ello implica? Todo parece indicar que sí.